formación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 26 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque de nueva cuenta el señor López Dóriga vuelve a reventar con Xóchitl Gálvez. Tal vez de esta manera, un poquito más rápida que de costumbre, cuando le decía que pues es una farsa, que es una botarga, en fin, para que vean ustedes también, de igual forma, que este personaje que ustedes ven en su pantalla, y una disculpa, antes de tiempo, es realmente una persona mentirosa. Porque como dice una cosa, hace otra. Y esta vez en el mismo programa de Joaquín López Dóriga. Le salió ahorita a su equipo de campaña la brillante idea de hacer mañaneras. Ah, no, bueno, qué novedoso, Ah, no, bueno, esta señora y su grupo de trabajo se quemaron la cabeza. Ahora intentan hacer una réplica de lo que hace el presidente de la República, como lo que hacía Kenia López Rabadán, una contramañanera. Pero ahora le quieren llamar la mañanera de verdad. De la verdad o de verdad. No, bueno. Es una verdadera... una verdadera burla. Pero más que ello, fíjense ustedes. Esto es lo que decía todavía hace un par de semanas con Joaquín López Dóriga. ¿Harás mañaneras? No, hay que trabajar en lugar de perder el tiempo. Habrá que informar cuando hay algo que informar. Sí. Pero ponerte ahí a hablar dos horas por hablar, no. O sea, yo creo que más bien todo ese tiempo valioso es cómo resuelves el tema de la energía. ¿Harás mañaneras? No. No, bueno, pues ya el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Porque sí. Xóchitl Gálvez transmitirá a partir de la siguiente semana la mañanera de verdad. No, bueno. Se transmitirá de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Es decir, acabando la del presidente, va la señora a hacer esta babosada. No, bueno, va a necesitar varios teleprompter, chicharito, guión, porque si no, la señora no la va a hacer. Xóchitl Gálvez, próxima candidata a la presidencia por el PAN-PRI-PRD, comenzará a ofrecer conferencias de prensa diarias a partir de la siguiente semana. Se trata la estrategia de Gálvez Ruiz durante la etapa de intercampaña que concluirá el 29 de febrero. Es decir, que así es como la señora pretende hacer simplemente hacerse conocer durante este tiempo de intercampañas a través de estas mañaneras. Como bien comentan por acá, yo no sé si es verdad esta noticia, lo dudo, porque es de carcajada que la botarga corrupta y vulgar, ya ven ustedes ahí, desesperada, perdedora de Xóchitl Gálvez, tendrá su propia mañanera. Ya me lo imagino con cientos de teleprompters, chicharitos, y aún así, cajetearla. Ah, caray, Dios mío. Pues así es como Joaquín López Dóriga tomó esta noticia, miren ustedes. Aquí se las presento completita. Voy a ir contigo, Israel Dávila, porque hoy Xóchitl Gálvez dijo que va a ser su mañanera, puta, lo que nos faltaba. Te escucho. Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y fíjate que como parte de su estrategia de intercampaña, la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, a partir de la próxima semana, Joaquín va a ofrecer una conferencia de prensa denominada Mañanera de Verdad. El ejercicio se va a realizar a las 10 de la mañana en las instalaciones de la que será su calle, su casa de campaña, en la calle de Shakespeare, allá en la colonia Ana Sures. Hasta este momento, Joaquín, no se ha definido cuál es el formato de esta conferencia, pero todo indica que va
cáncer, justamente para hablar lo que pues horas antes diga el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en el Palacio Nacional. Este ejercicio, Joaquín, pues va a llevarse a cabo, como te lo decía, la próxima semana. Solamente pues será lunes, martes y miércoles. ¿Por qué? Porque miércoles por la tarde emprende el vuelo con destino a Nueva York, en los Estados Unidos. Allá va a estar, sí, alrededor de 7 días la aspirante presidencial de la oposición. Y hasta este momento, Joaquín, no se ha dado a conocer si desde allá, desde la Unión Americana, pues va a llevar a cabo este ejercicio que se denomina la mañanera de verdad, Joaquín. Gracias, gracias, Israel. Pues a falta de una, dos, como decían las abuelas. Ah, ¿no quieres sopla? ¿No quieres sopa? Doble plato, toma. No, bueno, pues lo que nos faltaba, lo que nos faltaba de Xóchitl Gálvez y sus ocurrencias, o más bien, lo que le ponen a hacer con tal de seguir la señora en lo que considera su lucha. ¿Qué es lo que comentó la misma Xóchitl Gálvez? Porque fue cuestionada por los medios ante esta información que ya salió de hacer sus mañaneras. Pues escuchen. ¿Conferencias a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero sí tiene planes. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. ¿Y una de esas cosas creativas sería? Va a haber cosas interesantes, espérense. No, ¿qué, cómo? ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh? Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana, a las 6 de la mañana, el martes, porque el lunes va a la Hacienda de los Morales. La mañanera de verdad. Entonces. La tiquen, exclusiva. Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga qué se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. ¿En cuanto? Cuando los tenga, se los prometo, ¿sale? Van a ser los primeros que lo van a saber. ¿Eso sí lo puede hacer en ese periodo de intercampaña? Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña. Se pueden hacer muchas cosas como esta conferencia, ¿no? O sea, el presidente está en plena campaña. ¿Y estas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México? Todavía no. O sea, a ver, estamos analizando varios escenarios, el equipo de campaña, y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos, pero no es la única, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Morena parece ser que sigue destruyendo al país. Hoy está esta propuesta absurda de la presidenta de la CNDH. ¿Qué opinión te merece esta postura que está presentando para que prácticamente destruya la CNDH? Pues el hecho de que no haya habido presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estos años no implica que destruya una institución muy valiosa. Me parece que Germán Martínez le dijo claramente pues que esa institución debería defender pues a las personas. Vean las escenas de ayer de los niños en Guerrero armados ante el abandono del gobierno a las familias de Guerrero. Es de verdad una escena que me parece lamentable y yo pregunto, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debería de estar ahí al lado de las familias, de las víctimas? No la vi en Buenavista. No sabemos realmente qué pasó en Buenavista con los drones. No sabemos cuántas personas asesinaron. Nada más se peleó con Azucena, pero nunca dijo realmente qué pasó con las 15 personas que estaban desaparecidas, que el sacerdote aseguró que había pasado algo trágico. Entonces, creo que el problema es ese, que desaparecer la CNDH pues suena a gobiernos autoritarios como los que ya conocemos en Sudamérica. Es el reflejo de lo que es Morena, destrucción del país, ¿no? Las candidaturas pluris a San Lázaro, pues no hay cuadros ciudadanos. No, bueno, y pues uno que otro que le da a la señora Pam para que se desemplaye, la señora empiece a hablar mal. Pero bueno, argumentos no tiene. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver con qué burrada, con qué show nos va a salir en estas mañaneras. La mañanera de verdad. No, bueno. De verdad que es simplemente una burla. Con todo respeto que se merece, pero simplemente ya es catalogado como un payaso. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. ¿Ustedes qué opinan de esta mañanera que ahora se le ocurrió? Que decía que no, que es una pérdida de tiempo, bla, 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 y ahora se muerde la lengua nuevamente. Esta
candidata. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.